Es que no hay competencia en comedia, sobre todo respecto a productos que llegan de fuera. La comedia española triunfa. Si está bien hecha, triunfa. O sea, yo creo que la comedia en general, la comedia bien hecha, que conecta con... La comedia es un animal muy difícil de domar, porque es muy coyuntural muchas veces. Hay cosas que un humor de hace unos años no sobrevive, o sea, es muy complicado. Yo creo que el gran acierto de la última comedia española ha sido que ha conectado con lo que la gente estaba buscando, o lo que le apetecía ver en el cine. Lo cual es muy, muy extraño, pasa a veces, luego no pasa. O sea, quiere decir que todo es susceptible de cambiar en cualquier momento. Durante un tiempo en el que el público está con los thrillers, con el terror, hace muy poquitos años. Y ahora, sin embargo, los thrillers hacen menos taquilla, la comedia parece que hace más, pero se hace cine de mucha calidad. Creo que esto es un poco ruleta, o sea, a veces pasa, a veces no pasa. Sí que es verdad que tienes razón en el sentido de que en los 80 se hacían pelis más de Madrid, más de depende del director, ¿no? Pero eran pelis más reconocibles porque contaba cosas del país, de nuestro entorno. Y hubo como un par de décadas que se alejó y empezó a hacer cosas como más abstractas, más americanas, y hizo que el público se alejase porque no se viese identificado. Y luego se tocó otra vez como la receta, volvieron como a equilibrar las cosas y se volvió a acercar a la gente. Y se volvió otra vez a identificar, y la comedia siempre triunfa desde el principio del cine. O sea, es una cosa, siempre se denosta, es decir, todas las comedias les bajan un punto en crítica, de forma natural. O sea, es en plan, Film Affinity pasa, es en plan, es una comedia, un punto menos. Nuestros amigos, ¿eh? Sí, 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 nuestros amigos. Es que Film Affinity es como nuestra referencia para mirar notas, ¿no? Es como el Metacritic de aquí, ¿no? Sí, sí. Y es verdad que también le pasa al cine español. Es cine español, un punto menos. O sea, es como, hay una cosa de subjetividad muy fuerte, de que si es comedia consideras que es menos importante, cuando es al contrario, que esto Josep da clases en la universidad y explica que la comedia es una de las mejores formas para meter un mensaje y profundizar, ¿no? Cuéntalo tú, por favor. No, hombre, yo creo que además es que es muy agradecido, o sea, cuando sabes que una película es graciosa, te apetece pagar una entrada e ir a verla, porque a todo el mundo le gusta reírse, pasarlo bien y ver una peli en la que sales con una sonrisa. Y es algo que hemos buscado desde el primer momento nosotros. Entonces yo creo que eso ayuda mucho. Y luego, otra cosa que creo que ayuda y que hace que la gente conecte es mostrar un poco las miserias que tenemos nosotros y personajes ruines, pero que dices, es que yo en una situación muy extrema igual podría hacer estas locuras, que no las haré, pero está bien ver cómo otra persona las hace y divertirte a través de eso, ¿no? Que es el referente este que teníamos otra vez de Los padres de ella, que al final es... Es una pena que se sufre, además. La comedia, en general, es un género muy cruel. Quiero decir que lo que suele suceder es que coges un personaje y le preparas mil trampas y le haces mil putadas para que lo pase muy mal, y eso hace que tú te lo pases muy bien. Entonces, de base, tiene esa complicación de cómo hacer que tu personaje protagonista tenga conexión con el público para que te importe lo que le está pasando, pero que te puedas estar riendo de él a la vez. Entonces, como te digo, es difícil de domar, ¿no? Es un género muy, muy complicado. Y que luego, nosotros, en general, la comedia, y nosotros lo hemos trabajado de forma muy clara, se trabaja desde el defecto, que es una buena forma, de nuevo, de hablar de algo. Si tú hablas de tres padres que son muy buenos, no puedes hacer comedia. Tienes que hablar de tres padres que tienen tres defectos muy graves. Sí, son un desastre. Claro, que uno es muy violento, el otro es muy, muy intolerante y el otro es un pardillo. Y esos son sus tres defectos. Y entonces, hasta que no lo superen, no van a aprender y no van a adaptarse a la nueva sociedad. Y entonces ese es el arco. Y entonces, desde los defectos se trabaja muy bien la risa. Muy bien. Volviendo al casting, es curioso que dos de los protagonistas vienen de thrillers, les hemos visto hace nada, ¿no? En uno de los thrillers más importantes en el Goya. Sí, pero todos los tres vienen de... han hecho comedia. Es decir, que José hacía mucho que no se acercaba a la comedia, pero él se formó mucho en comedia. Al principio de su carrera hacía mucha comedia, hacía televisión y hacía mucha comedia. Con el tiempo ha ido desarrollando este personaje un poco más duro y creo que ya era hora de que se riera un poco de eso, y él está encantado. De hecho, lo jugábamos a veces en el rodaje con eso, ¿no? Es decir, vamos a coger a este tío duro y vamos a ponerle aquí como un idiota y blandito. De repente le rascas un poco y ves que no es tan duro, que no... Él decía eso, ¿no? Y me das una pistola y yo hago lo que sea. Aquí con la comedia estoy un poco más... Pero sin embargo, en cuanto encajaron los tres,
José desarrolló todo ese talento cómico que de alguna manera había estado guardando durante un tiempo y lo ha soltado y está divertidísimo en la peli. Y Roberto también, Roberto empezó haciendo comedia también. Y de hecho, el Goya anterior que ganó Robert es por una peli que es una comedia. Bueno, es una comedia dramática, es una comedia española y tal, pero que está en ese género. Creo que, o sea, yo tengo una teoría y es que un gran actor puede hacer comedia y drama. Un gran actor de comedia puede pasar al drama. Un gran actor de drama es más complicado que pase a la comedia. Entonces, porque la comedia necesita, aparte de determinadas cosas de interpretación, el ritmo, el tempo, es más exigente para un actor la comedia que el drama. Entonces, si no manejan la comedia, no pueden llegar a ser grandes actores. Bueno, para terminar, hablando de de los aspectos específicos del país, ¿qué se podría explotar que no se ha explotado? Eso no lo guardamos, que si no, la segunda parte, Esa claro. es la segunda parte de la película. No, no vamos a dar ideas aquí. Mañana es por tu bien dos, explota Claro. por. Dices en general, en el cine. Uf, uf, eso hay O que sea, en guardárselo en general, secreto. Nosotros tenemos una claro. cajita Eso con todo es. lo que se puede trabajar y no la vamos a enseñar a nadie. Los aspectos locales que me gustaría. Bueno, a nosotros el tema de la familia nos parece que tiene muchos ángulos y que siempre se puede encontrar un ángulo nuevo, desde siempre el defecto y demás. Siempre de qué se hace mal en una familia para que la familia no se entienda. Eso nos encanta explorarlo. Porque España es un país muy familiar, es muy de familia unida hasta el final. Los hijos viven con los padres hasta que tienen 30. Luego viven los abuelos con los hijos. Es una cosa como de no Sí, nos separemos nunca, seamos una piña. pero a la Y vez ahí es un hay. foco de discusión Claro, es un. constante, o sea, es como Claro. una mezcla muy rara de tienes que Así. estar con ellos, pero a la vez. Exactamente, así es este país todo el Claro, rato. Es como, exacto. vete, ¿Pensáis ven, en vete, una ven. segunda parte entonces? No, de No, no, no. hecho la Bueno, ansiamos, vamos a ¿no? ver, o sea, vamos a Yo soy ver, vamos el a poco ver, precavido, vamos a sí, ver. Lo yo soy tenemos todo impulsivo. pensado, sí. Sí. Vale. Muy bien.